Y Nero Azzurri, estamos aquí con Lautaro Martínez, que nos va a enseñar a hacer un mate, porque es toda una ciencia, Lauti, ¿no? El mate, no hay que subestimarlo. Es una ciencia. Te va a sonar familiar. Además, ya te quiero anticipar que te desafiaron, porque le pregunté, ¿cómo hace los mates Lautaro? Y me dijo, no sé, nunca los probé porque el encargado de cebar soy yo. Esta igual pues no es la yerba futbolista. El tucu seguramente ha portado cuela de... La tuya trajo. La yerba canaria con el mate grande, ahí con el con la bombilla pico del oro. La... Todo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué toman siempre esa yerba? Es más estética también. Más estética, no tiene palo. Veremos qué sale. Pero bueno, explicá. Primero, tres cuartos Primero, de yerba. Primero, tres cuartos de yerba. ¿El agua? La que tengamos, la que tengamos. Cualquiera, cualquiera. El agua yo la uso siempre a 90 grados. Porque después... Sí, 90. El tucu la usa un poquito... Y ahí le sacaste el polvito ya, sí. Le saqué el polvito. ¿Agua fría? Un poquito de agua fría a un costado. Para que se asiente, para que se hinche. Y para que no se queme la yerba. Bien, ¿y este cuánto te dura vos? ¿Tira todo el día el mate o tenés que...? No, tengo que cambiar. Al tucu sí le dura. Le dura. Al tucu sí. Pero él dijo que tiene, bueno, primero que acá, que esto es muy criollo, ¿no? Que lo ponen así, ¿no? Arriba de la bombilla. Yo para no. Que quede. No. Yo no, pero bueno, vamos a hacerle caso al tucu por ahí. Por ahí sabe, sí. Sabe un poquito más que yo. Ahí esperamos un ratito, agua 90 grados, agua azúcar. Agua 90 grados, nada. Azúcar nada. La dejé hace mucho. La dejaste ya. Sí, antes usaba con mucho azúcar. ¿A qué edad empezaste a tomar mate? No, de chico. ¿Con no, la no, familia? No, sí, a los 3, 4 años ya. Le pedí a mi mamá, pero no me daba. Bueno, más o menos cuando empezaste con el fútbol también. Sí, similar la edad. Mi familia tomaba siempre, así que... Esto también es una manera de recordar sus raíces, todo, así que... Tratamos siempre de llevarlo con nosotros, aparte porque... Cuando uno toma mate también salen charlas, salen temas para hablar, dialogar y... forma de unirnos también. Tratamos de hacerlo seguido para también mantener el grupo y también contarles o enseñarles nuestras costumbres, que eso es... ¿Le has hecho probar el mate a alguno de tus algunos sí, pero hay otros que no se animan a probarlo. La primera vez igual... La primera vez, obviamente... El primer mate, sobre todo. El primer mate hay para que tener nosotros, coraje. Para nosotros es raro también tomar sin azúcar. Así que imagino que para ellos también la primera vez, pero... Bueno, ¿cómo sigue? Ahora, pusiste un poquito de agua fría. Un poquito de agua fría, hicimos que la yerba se moje un poquito. Corremos la yerba un poquito para el costado. Tapamos acá para que no se tape. Bien. Acá contamos que hay una trampa, ¿no? Que el mate no está curado. ¿Vos sabés curar los mates? El mate no está curado, yo lo curo 2 días. Claro, el mate nuevo no se puede utilizar. No se puede. La gente tiene que llevar así 48 que ahora horas. Probar vos. Claro, ahora me la tengo que jugar. A ver. No lo puedo mover, viste que muchos mueven no, la bombilla. No, se puede mover. La bombilla no se puede tocar. Está re caliente, pero está espectacular. ¿El encargado de cebar en la selección quién es? No, entre todos, ¿sabes? ¿Entre que todos? Ahí. Por ahí somos 25 y hay 25 mates. 25 mates. Entonces. Llama la atención por ahí cómo lo llevan, ¿no? Otro día el tucu se lo ponía acá. Y lleva el mate. ¿Vos lo llevas también así? Yo también, yo tengo el que tiene la manijita. Por ahí lo llevo con la manijita y acomodo el mate ahí. ¿Uruguayo o argentino? No, argentino, argentino. ¿El mate? Sí. Me lo regalaron en Argentina. Tengo unas personas también ahí que lo hacen, así que. Soy un coleccionista, tengo muchos. ¿Tenés muchos? Tengo muchos en mi casa. Se dice que es el mate futbolista. No sé por qué motivo. No sé por qué. Esta por ahí se lava más rápido, la otra claro, dura un poco más. Esta es una yerba que tiene palo, la otra no. Son pequeñas diferencias también, pero bueno. Tiene más polvito, entonces sí, quizás también por después, eso tiene más definitiva, sabor. En definitiva termina siendo lo mismo. ¿Y hoy, esta mañana, tomaste ya alguno mate? Sí, lo tengo ahí preparado. Ah, o sea que este lo rechazás por lo que no, está... este ya está. Ya me he tomado 1.5 litros de mate. ¿Mejor o peor que el del tucu? Mejor. ¿Mejor? Mejor. No vi el del tucu, pero...
Bueno, después lo va a evaluar también la gente, ¿no? Es mi alumno, es mi alumno. ¿Es tu alumno? Sí, sí, sí. Entonces lo contradecís. El que se va mates acá sos soy vos yo, y no el soy tupo. Yo. No, no. Sos vos. Tiene telaraña. Tío. Ok. Muchísimas gracias, nada, Lauti. Gracias. Invitamos también a la gente que pruebe el mate. Sí, obviamente. Lo pruebe porque que es buenísimo. Lo pruebe varias veces. A la mañana. Se acostumbra. A la mañana. A la mañana.